Hello. Hello. Good evening. How have you been today? I'm fine, thank you. And you? I've been terrific. Yes. A nice day. And the rest of you? Very well, thank you. Very well, that's nice. Almost a weekend, almost weekend. And we are recording the meeting successfully. Okay. Well, yesterday, let's see where we stopped yesterday. I don't recall. If we practice the conversation, you will tell me because I cannot recall right now. Let's see. I think that yesterday we finished this exercise, right? Or we just started? Do you remember if we finished this exercise? No, teacher. No, teacher. Okay, so this is where we stop then. Okay, so we're going to practice with this. How many times have you done these things in the past week? Write your answers. I thought that I asked you to start preparing your answers, right? The questions and the answers. Or no? Didn't I? Yes or no? ¿No les dije que empezaran a ver las preguntas y las respuestas de este ejercicio? No, teacher. No. Okay, so we're going to do it now. So what we have to do here is to ask about these activities. Using the present perfect tense, and we start like this. How many times have you? And then we convert the verb to the past participle and add in the past week. For example, if I want to ask the number 6, the question would be, how many times have you gone grocery shopping in the past week? Okay. That would be the question. How would you answer this question, Irving? How many times have you gone grocery shopping in the past week? I have gone twice to the grocery shopping. Okay, very nice. And so on. So you have to prepare the questions and then ask and answer to practice speaking, and then we practice the verbs as well. So I'm going to give you a couple of minutes for you to get ready, write the questions, and try to think in the answers. Okay.
All right, ready? Okay, so we can, I'm going to leave this here. It's easier, I think. Let's start. Irving, can you ask one of these questions to one of your classmates? Okay. Walter, how many times have you made your bed in the past week? Okay. Wait a second, please. Okay, I made my bed every day after get up in the morning. Okay. Okay, we're good. Walter, continue. Ask a question. Okay. How many times have you teacher, past participle make is made. Okay. Yes. How many times have you made, how many times have you cooked dinner the past, in the past weekend, Ana Trinidad? Please. Can you repeat the question, okay, please? How many times have you cooked dinner in the past week? I, pardon, I have cooked dinner every day. Okay. Very good, Anna. Continue, ask a question. Okay. How many times have do laundry? Done laundry. Uh-huh. Very good. Done laundry. Uh-huh. Carlos. Okay. I have done laundry 3 times last week. Okay, very good, Carlos. Continue. How many times? Josué Mauricio, how many times have you washed the dish in the past week? I have washed the dishes thrice in the past week. Very good. Josué, continue. Okay. Let me ask this one. Or Oscar. Oscar, are you there? Oscar. Good evening. Good evening. Let me ask you. Good evening. ¿Cuál es? Number 6. How many times have you gone to the shopping? Tengo mala conexión. But can you hear me? How many times have you gone? How many times have you gone out to this week? The past tengo casi week. También la respuesta. Is going to ask you. Let me ask you again. How many times have you gone grocery shopping? Ah, quiere que yo le pregunte. No. Responde. I don't understand you.
No worries, Oscar. Vamos a esperar un ratito a darle chance a la conexión. You can ask another classmate, Josué. Okay, maybe Alfredo. Are you there? Alfredo. Hi, perdón, es que estaba activando okay. El audio. Let me ask you. Okay. How many times have you gone grocery shopping in the last week, in the past week? Repeat, please. Question me, please, repeat. Josué, repeat, please. Okay. No, no me escucha. Un poco, lo escucho un poco. No sé si solo yo lo escucho abajo o todo. No, yes. Si se escucha como que está allá. Far away. Yes. Hi, repeat. Ah, okay, oh yeah. Ah, okay, now yes. Alfredo, how many times have you gone grocery shopping in the past week? La última parte, fíjate que no le he entendido muy bien después del have you how many times okay have you gone yes. Groceries shopping in the past week. I have gone grocery shopping in supermarket, no. How many times? One veces? Time, two times, yes. Once. In the week or in the past week? One in the past week. Once in the past week. Okay. Well, for the next one, we have complete the conversations using the present perfect and then practice. Remember that here we have two short, very short list of some verbs. There are some verbs that are regular in the past participle as well. We form them just to add by adding ed, like for example, called. It is in past participle. Hike. In present, in past participle, hike. Same, right? It's easy. Jog, jogged. Tried. So simple. Jogged. But most of the verbs are irregular past participles. For example, the verb be, past participle is been, do, it's done, eat, done, eaten, go, eaten, gone, have, gone. Have, make, made, have, ride, make, ridden, made, see, ride, seen, ridden, right? Ridden. So seen. Using this, we're going to complete the conversations. The first one is already done. It is a question. It says, have you done? We are using the verb in parentheses. Have you done much exercise this week? The answer should be yes, I. Yes, I have. I have. And then already. The verb be here. Already what is, been. Yes, already. I have already been to Arabic class four times. And you will do the same with the rest of the conversation. Complete the question and then you complete the answer. I'll give you a couple of minutes so you can complete this exercise. You can write in your notebook, for example, the answers, and then we're going to check. ¿Verdad que plate no aparece ahí, pero es con ed al final o plate? Plate. Plate. Yes, it's plate.
I finished, teacher. Okay. All right. Let's check your answers. Are you ready? Yeah. Okay, this is what you should have. Oh, yes. Right. We did the number one. So, in number two, have you played? Yes, as you say, just easy. Have you played any sport this month? No, I haven't had the time. Number three, how many movies have you been to this month? Actually, I haven't seen any yet. Then we have you been to any interesting parties recently? No, I haven't gone to any parties for a quite while. Have you called any friends today? Yes, I've already made 3 calls. How many times have you gone out to eat this week? I have eaten at a fast food restaurant a couple of times. That's what you should have in your answers. Were your answers correct? Do you have questions so far, any doubt, any concern? No? All right, so I'm gonna give you time for you to answer the questions about yourself. Answer the 6 questions about yourself. Put again the before slide, teacher. I'm sorry? Puede ponernos la anterior para poder dar la respuesta. Se puede. The previous one. Ya. Yeah. Okay.
Nos contestamos de acuerdo a ellas. So you, the questions are here. Ah, you have to answer with your own information. For example, if you ask me, in my case, have you done much exercise this week? No, I haven't. I have been a real couch potato. Yes. I finish my shift and then I sleep. And then I teach. I usually do some exercise, but this week I have been a couch potato. Why not? The weather has been nice. So you have to answer the question about yourself. Okay. La pregunta es la misma, pero la respuesta tiene que ser acerca de ustedes mismos. ¿Sí, Oscar? Fíjese que disculpe, pero no entiendo, no entiendo lo que quiere decir la esta pregunta que ha puesto. Pero la número 3, how many movies have you been to this month? No entiendo qué quiere preguntar. Quizás solo yo soy el único. ¿Es que sin es sin teacher? Es sin de ver, visto. Sí, pero ajá. It's like kind of confusing because we think como cuántas películas has visto, pero en este caso es como del hecho de haber estado en el movies, acuérdense que es como en cuántos cines has estado. Ajá. Have you been to? ¿En cuántos cines has estado en este mes? Y le contesta, no he visto ninguna, ¿ya? O en cuántas películas has estado, en cuántos cines. Sí, es un poco like, como tratamos de pensar en español, right? Y sí, es un poquito confusa la pregunta, pero se refiere en cuántas películas ha estado o en cuántos cines. Teacher, y ahí podría ser, no sé, por la pregunta. How many movies have you seen? To this yes, that is a possibility, yes. Oh. It's possible to ask in that way, that is correct. Thank you. Okay. Teacher, good evening. ¿En qué tiempo estamos trabajando estas oraciones, teacher? In the present perfect. Este solo es en presente perfecto. Pero dice teacher que vamos a responder dependiendo de nosotros, de sí, nuestra teacher. Vivencia. Ajá, sí. Por ejemplo, sí, okay. En mi caso, sí, este mes he visto una película. Entonces, en este caso, yo no contestaría I haven't seen any yet. I can say I have seen one movie. I saw Cruella. Thank you. It's correct, say teacher, every single morning. Yes, it's like you say cada mañana. Yes, it's correct. Thank you.
teacher in English levantar pesas? How many? How many levantar pesas? Lift weight. Lift weight. Yes, excellent. Teacher, ¿cómo se interpretaría? No, I haven't gone any parties for quite a while. Quite a while. Por un rato, o como con, ah, por un buen momento. Rato. Uh-huh, un buen rato. Ah, ok, ya. Ok. Les mandé la presentación. No, teacher. No, perdón. Ah, ¿es la que nos mandó la vez pasada? La anterior. Sí, es la misma. Ajá, es que no, es la misma, pero como tuvimos una clase, pero esa sí era una presentación corta que la hice solo para la clase, ¿verdad? Y luego las mandé esta el lunes. Esta sí la tienen todo, ¿verdad? Sí. Ah, pues sí, es la misma. Sí, es la misma. Uh-huh. Si alguien no la tiene, la podemos mandar de nuevo al grupo. ¿Todos la tienen? Yes, teacher. Okay. Sorry for my pet. What is that? Is it a duck? It's a goose. Oh. Yeah. Teacher, what is recently? Recently. Recientemente. Ajá, recientemente. Ah, okay. Ajá. Teacher, yo no le entiendo a lo que le estuve escribiendo. Es con lo del have y el have, el significado. Es que, lo que decíamos la vez pasada. Por eso le decía, si era, no es el significado del verbo como tal. No. Es que esa es mi pregunta, o sea,
Aida está igual, tampoco ha comprendido todavía. O... Yo le estoy diciendo a ella que no es el verbo como tal. Ah, ok. Sí. No es, está funcionando como un auxiliar. Ya no significa, como dice usted, el verbo tener. Pero no sé cómo el significado en sí o... No, o sea, ¿por qué lo utilizo? O sea, ya entendí que ya no se utiliza como el verbo tal, ¿verdad? Del significado tener. ¿Es que significa? Se utiliza de como un auxiliar. Entonces, mi pregunta es, ¿en qué momento lo voy a utilizar? En español, Emma, en español es como que si estuvieras conjugando el verbo yo... Yo, tú, a, él, a, ellos, han. Eso significa I have, you have, y después va el verbo. Yo, I have gone, hecho. Uh-huh. Y se usa como para traer del pasado algo que todavía no se ha terminado y que sigue haciéndolo ahorita en el presente. ¿Así? Como por ejemplo, ¿desde hace cuánto están estudiando? Teacher. ¿Verdad? Y cuando es positivo, se tiene que extender un por qué, más o menos. No. Perdón. Cuando es positiva la respuesta, cuando es negativa, como que es un poquito más breve, teacher. No. O dependiendo de la pregunta. Dependiendo, o sea, si va a responder una... Si va a responder usando una respuesta corta, sería yes, I have. Si es negativa, no, I haven't. O dependiendo del sujeto, ¿verdad? Si es yes, she has, no, she hasn't. Y así. Okay. Y el por qué, como dice Emma, no sé si le quedó bien como le explicaron a Ida y Walter. Digamos que en español es como yo he ido al gimnasio, por ejemplo. Uh-huh. Ok, no había comprendido, gracias. Pero sigue yendo ahorita todavía. Ajá, uh-huh. Digamos que yo. Ajá. Sí, ya entendí, gracias. Yo he estado yendo al gimnasio por 3 meses, por ejemplo. Desde hace 3 meses estoy yendo al gimnasio. Y ellos se dice el auxiliar. Gracias, Gunther. Teacher, yo le voy a contestar ahorita la pregunta 6 porque quiero ver si está correcto, porque he ocupado el presente perfecto y he ocupado el pasado simple para ver si lo pude conjugar bien al hacer la respuesta del 6 de okay. La pregunta 6. Very dice, good. Let's see. How many times have you gone out to eat this week? I have gone out once this week. I went to Galerías Escalón. Excelente. Yes. Thanks. Okay, thank you. You can do it that way. Lo pueden hacer así combinado como lo hizo Aida, o pueden dejar un solo tiempo. Puede ser cualquiera de los dos. Acuérdense que el pasado simple es para una acción que ya terminó. Empezó de duración y terminó en el pasado, y ella dijo, fui a galerías. I went to galerías. Ajá. Miss, entonces yo, por ejemplo, yo en la primera puse, donde dice, have you done much exercise this week? Yo puse, no, I haven't, because I was working a lot. I was, si usa el was y después otro verbo, tendría que ir el otro con ing. I was working a lot. Uh-huh. Y usando y utilizando siempre el presente simple, porque puse la otra también que decía no, I haven't. Pero esta no la terminé. Yo cuando la termine se la digo y me corrige si no la puse bien. Ok, excelente. Thank you. Uh-huh. O sea, teacher, que puedo contestar con siempre con present perfect, y luego si quiero agregar algo más, como el ejemplo de Aida, lo puedo usar con pasado simple. Pasado simple, el otro o lo que puedo ocupo decir Glenda también, past continuous. O lo puedo utilizar así
ambas con past perfect. Yes, present perfect, you can use both with present perfect. O puede hacer una sola en pasado simple la respuesta. Yes. Solo teniendo en cuenta que el pasado simple es para una acción. Que terminó. Que terminó en el pasado y que solo es una vez, no es algo repetitivo o algo que todavía sigue teacher, en el presente. Solo es eso de tenerlo en cuenta. Disculpe mi ignorancia, pero ¿cómo ubican los tres tipos de pasado que hemos visto hasta el momento? Por ejemplo, simple past, past progressive, o el ing, sorry, y este. ¿Cuál va primero? ¿Cuál es el que está antes o después? Vaya, han visto el pasado simple, ¿verdad? Ajá. Y hemos dicho que el pasado simple es para hablar de una acción que tuvo su duración, ajá, en el pasado y se quedó, uh-huh, ahí, ¿verdad? Bien. El pasado continuo, uh-huh, ese no lo han visto todavía. Vaya, el pasado simple ya lo vimos, ¿verdad? Es, uh-huh, finish action in the past. Una acción que, uh-huh, terminó en el pasado, it's not repetitive, ya no tiene efecto en el, ya no más en el presente. Miss, uh-huh, perdón que le interrumpa, no se mira la presentación. Yo la quité. Ah, bueno. Habiendo la última pregunta. Vaya, gracias. Ok, vaya, el pasado simple es algo que ya no más, ¿verdad? Uh-huh. Por ejemplo, hay... Okay, I lived in San Salvador. Okay. I don't know, 10 years ago. Mm-hmm. Okay, ya terminó. Pasado simple, ya no más. Ya vivo en otro lado, ¿ya? Mm-hmm. I lived in San Salvador 10 years ago. Hace 10 años viví en San Salvador, ya no más. Right? Mm-hmm. Luego está el present perfect, ¿verdad? O me decía el pasado perfecto, o el pasado continuo. No, el present perfect, porque igual traemos cosas del pasado, ¿verdad, teacher? Ajá, el present perfect es para referirnos, esto es esencialmente, ¿verdad? Uh-huh. Algo que empezó en el pasado y que aún tiene efecto en el presente. Uh-huh. Y se usa también para hablar de experiencias. Pues porque una experiencia la lleva consigo, no es algo, uh-huh, que ya murió, vea. Pero, entonces, pero si, teacher, si lo ubicáramos en una línea de tiempo, teacher, y ponemos de principio el presente, el que más se acerca al presente es el presente perfecto. Luego le seguiría el simple past y, o antes no, el past progressive, no sé. Puedo opinar, yo creo que depende como tú lo estés ocupando, yo creo que tal vez un ejemplo para que la teacher tal vez nos ilumine y terminando, ajá, de dar la idea, así como yo dije, el pasado simple, I went to galerías, ajá, en el pasado progresivo sería I have gone to galerías, he estado yendo a galerías, ajá, y el otro, I went to galerías, fui a galerías. Y con ING sería, Por ejemplo, podría haber dicho even I was, ya me estoy confundiendo yo. Que me voy a, sí, es que si hacemos esta mezcolanza de tiempo, no, mejor no. Sí, porque bueno, aquí está teacher, mejor no, estamos confundiendo ahí. Está el present perfect continuous. Ajá, otro, no, que mejor el no, que, el que dijo Aida sin querer dijo una oración presente perfecto continuo. Teacher, porque present, en este caso, present continuo, no se puede dar a la misma vez el presente simple, el pasado simple, perdón, past simple. Teacher, entonces el present continuo es como lo estoy haciendo. En el momento. Ajá. Es como yo estoy yendo a galerías, por ejemplo, lo que dijo Aida. I am going, pero si yo digo I have been going, es que yo lo he estado haciendo.
O sea, es una acción de que empezó y lo sigo haciendo en el presente. Y lo que estamos hablando ahorita, yo podría decir, I've been relation had for 20 years. O sea, yo I have been in this relationship for 5 years. Y sigo en la relación, digamos. Sí, he estado en esta relación por tanto tiempo y sigo, ¿verdad? Teacher, por ejemplo, como que trabajar en galería y tiene que estar yendo seguido y todavía sigue yendo. Ha ido, pero sigue todavía, por ejemplo. So, yes, and I have been working in this company for 5 years now. Yes? He estado trabajando. Voy a esperar los temas para aclararlo mejor. Después les falta. Teacher, ¿sí? ya hice la otra que le decía, es que tenía dudas con el verbo feel en el tiempo que lo estamos usando. Pero en la segunda respuesta puse, no, I haven't, I feel so tired. ¿Está bien así? Sí, no, I haven't. I feel so tired. Yes. Me sentí cansada, entonces no. Yeah, you can combine it. Okay, thank you. Excellent. Okay. So, is there any other question? De todos modos, nos vamos a ver el viernes, pregunten. Ya que ya salen la herida, ¿verdad? Kill the time. Teacher, pregunta. ¿Sí? En la 2, cuando se contesta que dice no, I haven't had the time, ¿qué acción hace el have? Tenido. Como acuérdense que el pasado participio es como el hado, el edo y el ido. En este caso, el had está como tenido. Yo creo que usted se confunde cuando los ve juntos en una oración. Y creo que tengo que repasar lenguaje en español primero, porque... No, fíjese que es más complicada la español que en inglés. Sí. Mire, yo iba arrastrando la gramática española en la universidad. Pero arrastras con la gramática española, me costaba más que la del inglés. Pero nos hicieron verlas. ¿Verdad que sí? No, hombre, eso es peor que la del inglés. No, eso no es nada. Así que no se frustre ni piense que está haciendo algo mal, porque es bien común, relájese. Solo piense que el primero que ve está como auxiliar. Aquí es ¿verdad? O as. Vaya, aquí le voy a explicar mejor quizás con la pizarra mágica. Tal vez no paro la grabación, no voy a fijar bien dónde estoy dando clic. Nos vemos el sábado. No, el lunes, el domingo. Después de la parrillada. Ay, no. Vaya, espérenme. Ay, clear all drawings. Vaya. Emma, creo que ya la comprendí, que se confunde en vaya. Digamos, la oración era I haven't have hated languages. Had the time. Esta era la oración que le confundió a Emma. Yes, porque vio los dos juntos. Siempre vamos a tenerlo siempre vamos a tener el auxiliar, en este caso es pero como está en negativo es no y aquí está como verbo tenido, porque estoy expresando que yo no he tenido el tiempo. Okay, pero si yo digo no he comido mi cena, va a ser lo mismo. I hadn't. Y aquí ya no necesito este verbo, necesito el verbo comido. I haven't eaten my dinner.
si yo digo no he hecho ejercicio, I haven't done exercise. Tengo que ir poniendo el verbo en pasado participio. El pasado participio de have es had. En presente es have, en pasado es had y en participio es had igual. So, va a depender del verbo, no siempre cuando los vean juntos es porque hay algo de más o algo raro ahí, no. Aquí está funcionando como he o no he en este tiempo. Y aquí este es el verbo principal. Aquí es auxiliar y aquí es verbo. ¿Ok? Y el verbo va a depender de lo que quiera decir. Y a veces uno de verdad piensa, no, yo no entendí, no, yo no sé. Pero sí, algo se va quedando por ahí atrapado en el subconsciente. No se frustre si siente que ahorita no le agarra, porque al menos la idea sí la lleva. De repente hace oraciones de 10. Entonces sí. No sé si más o menos le quedó claro, Emma. Yeah. Y el don se utiliza como, es el do, ¿verdad? Pero el do. Okay. Ajá, el do se convierte en don en pasado participio. Es que como están las conjugaciones, ¿verdad? En presente se dice do, en pasado es did, y en participio es don. Está el verbo comer, que en presente es eat, en pasado simple es ate, y en participio es eaten. En este tiempo, en el presente perfecto, lo vamos usando en pasado participio. Y no todos cambian así. Hay unos que son regulares, que por ahí había irregular. Ajá, o sea, hay algunos que los pasados participios son regulares, que solo se les agrega ed. Por ejemplo, call, called, hiked, jogged, tried. Son participios regulares. Worked, solo agregándole ed. Pero hay otros verbos que van cambiando en participio, que son los irregulares, que ya no siguen la regla del ed. Por ejemplo, be, en pasado simple es was o were, en participio es been. El do, que es el que estábamos viendo, pasado participio, done. Eaten, go, gone. So, es como de irlos memorizando. Teacher. Y hay unos que no cambian, teacher. Por ejemplo, could, presente, pasado y participio. Esos son, entran en la categoría de irregulares porque no siguen alguna regla. Teacher, una pregunta. Y de este auxiliar, digamos así, have, es la misma regla de juego de, por ejemplo, should. No sé cómo es, should. Con el final. Choul, que escribe. Choul. Should. Ah, es eso. Morals. Moral verbs. Ese es un modal. No se auxiliar así como este. O se podría usar de la misma manera. Como el have. Es que ese es un modal auxiliar y ese es un auxiliary verb. Son funciones diferentes. Thank you, teacher. Okay, you're welcome. Ese no es verbo, el should. Okay. Es como para dar consejos o sugerencias. Tú deberías o debería yo. Y sí, se pueden hacer oraciones y preguntas con ellos, pero esos son modal auxiliaries. No es que vayan como en un tiempo en específico. Va, pues me había confundido con esa parte. Gracias, oiga. No worries. Any other question? Yo en la 2 puse que donde pregunta que si have you played any sport this month? Entonces mi respuesta la puse no I haven't,
No, I haven't had the time. O sea, la misma, porque es cierto. Because I left work late. Pero no sé si se utiliza el I've, o sea, el I have. Late, si lo utilizo siempre el have como auxiliar, o solo pongo I left work late. Cualquiera de las dos. De las dos formas está bien. De las dos formas. Ok, sí. Thank you. Teacher, ¿puedo ¿sí? hacer un ejemplo? Tal vez entendido. Como, ¿sí? I have run every day. O sea, he estado corriendo todos los días. Yes. Ok, thank you. Mm-hmm. Very good. Ya ve que sí entiende. Es que algo se queda y a veces uno siente que no. Ya, ¿a dónde está lloviendo? ¡No! Ok, Carlos. Vicente. Ay, no. Ok, y se desconectó, creo. Bueno, pero ya vimos que avisó y que estuvo en casi toda la sesión. Before something else happened, I'm going to check attendance. Y ya casi termina la clase, así que pues. Tal vez solo reponemos un día. Nos vemos el viernes. No, sí, el viernes ya quedó calendarizado, agendado. No les han avisado todavía, ¿verdad? No, teacher. No, no, ya. No, oficial, no me puedo conectar. Si no me lo mandan, no me puedo conectar, teacher. Sí, no sé cómo. Mañana jueves en la noche nos van a avisar. Nos van a dejar que nos confiemos. Sí. No, yo siento que es mejor con tiempo, como así uno. Surprise, no va a ser. No. Ya habíamos la verdad. Friday morning. Viernes, como a las 10 de la mañana. Hay clase ahora. No, yo les avisé con tiempito para que pues sí, no hicieran planes, ya los tenían pues, ni modo, hay que posponerlos o hacerlos más temprano, o... What's going to? Más noche. O pasarlos para otro día, sábado, domingo. Yo creo que nadie tenía planes, solo la teacher y yo. Para sí. El día. Y dice esta vez no dice, eran de ir al súper, pero bueno. Dice Emma que puede jueves de 9 a 12. Ah, sí, yo créanme que capaz que lo hubiera preferido eso, pero como ahí sí ellos dicen cuándo, vea. Así que ni modo. Now with the starts. Aida María. Present, teacher. Alejandro Ernesto. Present, teacher. Alfredo Antonio. Present, teacher. Ana Trinidad. Present. Carlos Armando. A Carlos fue el que avisó que estaba lloviendo. Claudia Stephanie. Present, teacher. Diego Edgardo. Diego. Me parece que... No recuerdo haberlo visto. Y no veo nada en el chat. Sí, Dinora Estela. Present, teacher. Diomedes Tito. Present. Edwin de Jesús. Present, teacher. Edwin Jaciel. Emily Yamilet. Present, teacher. Okay, Emma Tatiana. Present. Fátima Verónica. Present. Glenda Yamilet. Present. Irving Norberto. Present, teacher. Jacqueline Jennifer. Jacqueline Jennifer. Josué Mauricio. Present. Katherine Abigail.
Okay, Catherine. No. María Catalina. Present. Okay, María Eugenia. Present, teacher. Norma Evelyn. Present, teacher. Okay, Lina Jesús. Present, teacher. Oscar David. Osmel Antonio. Here, teacher. Reina Carolina. Present, teacher. Rosa Guadalupe. Present, teacher. Saraí Beatriz. Present. Walter Rafael. Present, teacher. Yasmin Stephanie. Yasmin Stephanie. Okay, seems like not here. Okay, I have seen that most of you have finished the platform successfully. So congratulations for that. Is anybody here that is having troubles with any exercise? Todavía le falta algo que completar, algo que no, que esté pendiente. La fecha límite es mañana, pero les recomendaría que terminen para ahora. Vi que solo había como un par que todavía tenían algo pendiente. En mi caso, o sea, yo terminé así como de hacerla, se pudiera decir, pero quizás un ejercicio de la sección 1, ay, no me entra uno de la 2 y así, por lo mismo no he llegado al 100%. Pero ya pasa del 80%. Sí, como el 96%, algo así. Ah, ok. So, si gusta, puede mandar la captura para ver si es que hay algo que no estemos viendo para arreglarlo. Aunque ahorita ya con esa nota ya lo pasó, pero hay quienes les gusta ver el 100 redondo. If this is the case, you can send us the picture. Oh, ok, otro ratito la voy a mandar al WhatsApp porque no tengo abierto. Ajá, no sabe qué número es, como para que veamos ahorita. De la 1 es la de was, where. Son dos preguntas que no logré. ¿De la sección 1 o del examen? De la sección. Del trabajo. Quiero ver si tengo ahorita la captura o la foto. No tengo la foto, teacher, y estoy desde la compu, no sé cómo verlo. No worries, I'm going to see if I can find it. ¿En la sección 1? Sí. Esa es de, like, de los how often. Okay, the first one is this one. Este es el primer ejercicio, pero no el de what y where. No, ese ya lo hice, lo completé bien. En la sección 1 solo está este y este otro de... Ah, pues no es de la 2. Vaya, este que están mandando aquí es qué número es rewrite on a scramble. ¿Qué número de ejercicio es? Este es el que no se hace, dijo usted. Ah, igual en este tengo problemas en el primero. ¿En cuál? Dicho, en si este? No me equivoco, es el 2.11. Sí, es el que enviaron. En el 2.11 es el que enviaron, veamos, ¿no?
Veamos, veamos. 2.10 sería 2.6, 2.11. ¿Es este? Sí, ese es. En ese. Este es el 2.11. Ay, fíjese que yo lo puse así, where, pero igual me la ponía mala. Y no le ha puesto punto. No, no le he puesto punto. Bueno, lo que se hace en esos casos a veces es borrar, darle refrescar o salirse, volver a entrar, volverla a hacer y volverle a dar enviar. Voy a intentar otro rato. Ajá, porque sí, ahí está bien la respuesta, where. Sí, y a mí ahí, está bueno, como el negativo es que no me salía malo. ¿Será por el apóstrofe que le ponemos, teacher? Le di copiar y pegar igual al apóstrofe. Copiar y pegar, o a Walter también le funcionó el de... Ah, el 39. Uh-huh. Mantener presionada la tecla Alt y digitar el número 39. Pues yo con ese ya no me confundo, porque en el teclado tengo ambos. Y a veces... Vaya, ese que mandaron ahorita, no veo a dónde está ese número, cuál número de ejercicio es. Porque acaban de mandar uno en WhatsApp. Pero no sé si es del examen o de dónde es. No encuentro el que han mandado en el WhatsApp. ¿Es del examen o de qué es? Creo que es del examen de la 3. No sé el midterm. ¿En number 3? Sí. Examen final, dicen por ahí. A ver, final. Ok, vamos a ver al final. Final exam. Vaya, aquí está el final exam. Este creo que tampoco. El de Sam y los glasses. Yo creo que ese ya lo habíamos hecho aquí. Ah, y aquí está el de Sam. Este es el que acaban de mandar al WhatsApp. Mm-hmm. It says put the words in the correct to make sentence or question. En este caso esta es sentence y esa sería question. ¿Alguien más le ha dado problemas este? A mí en la primera. Yo... problema, pero es que había que agregarle una D porque faltaba una D. Y este es oración, ¿verdad? Sí. Sí. Es in... has. Has. Uh-huh. Red long hair. Red long hair. And she is. And is. And is. Hey, medium height. It's medium height. Vamos a ver. Oh my God. She is. Wear glasses. And. And she is. ¿A todos les ha dado este problema? Es que hay una, no me acuerdo cuál es, que le falta una palabra, y en el otro, cuando es long hair,
tiene que darle vuelta porque no lo agarra así. Bien, la respuesta puede ser así, pero tiene que darle vuelta lo que ha puesto de último de primero y lo de primero de último. ¿Qué número es, teacher? Ah, entonces podría ser que así, que sería. Así es, sí, así es. Unió, where are, teacher, where are, lo puse. Does Sam wear a mustache and glasses? No, igual es, me la... Es A mí me la dio correcto poniendo Sam wear glasses and does Sam wear glasses and have a mustache. Así me la dio correcto. Does Sam? Sí, wear glasses and have a mustache. A mustache. Wear glasses and have a mustache. Así me la dio correcta a mí. Sí, a mí también. Ok. Así nada más. Ah, oh, ok. La siguiente sería Cindy. Ajá. Cindy. Cindy. Is medium height. Is medium height. And has longer red hair. Has a long. It has. Has long red hair. Hair. Red hair. Vaya, me trabó la plataforma. Ah, okay, ya las agarró. Entonces tendría que ser, does Sam wear glasses and have a mustache? No sé si ya la copió. Y la otra era de darle vuelta con él. Cindy is medium height and has long red hair. Es por la ubicación quizás esa de los adjetivos, ¿verdad, teacher? No. Por una fórmula que me dieron a mí, o sea, SCOMP. Esa fórmula me dijeron la ubicación de los adjetivos. La 3 podría cambiarse de orden, ¿verdad? Y no hay ningún problema. Pero no sí se podría, pero como la plataforma la agarra solamente de una forma, hay que adivinar de qué forma lo quiere. Teacher, a mí la de Chris, no, o sea, esa es la que no pude hacer, la primera. ¿La primera de dónde? De aquí. De esa que están, ajá, que ya tienen razón. Ah, esta. Christy is really gorgeous and in her 30s. No sé si ya la copió. Es Cindy. Sí, hoy sí. Es que me cae mal que no la muestra completa. Es Christy. Christy is really gorgeous and in her 30s. Y así sería. Muchas gracias. Ok. Bueno, pueden revisar y tenemos clases jueves y viernes para seguir resolviendo la plataforma. Sí. Thank you, teacher. Good night. I will take you more time. See you tomorrow. Bye. See you tomorrow. Good bye. 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 Everybody. Good bye. Night. Teacher, pasó lista. Yes, I did. Bye, teacher. Ay, Jacqueline Sosa, ¿me puede poner, por favor? Vaya, ahorita reviso, Jacqueline. Le agradezco mucho. Good night. Good night. Good night. Good night.